¿Qué tal? Muy buenas tardes. Regresamos después de la pausa, del descanso, para la que es la quinta ponencia de esta primera jornada del Golden Coach Congress, la primera de la sesión de tarde. Vamos a abrir la sesión con la ponencia El fútbol y la inteligencia artificial, que va a correr a cargo del consejero delegado de S3G, Jeff Alger, del cofundador de S3G, Lawrence Leidier, y del consejero delegado de Holocip, Esteban Granero. S3G es una empresa con sede en Seattle, en Estados Unidos, y es pionera en la ciencia del rendimiento atlético y del movimiento humano a través de la aplicación Computer Vision e inteligencia artificial. Su empresa provee soluciones pues, a todo el mundo del fútbol, a los entrenadores, a los dirigentes, a los jugadores, para aumentar las eficiencias en todas las áreas de la técnica deportiva. Jeff Alger está en Seattle. Jeff, good morning, hello. Good morning. Yes, it's early morning here in Seattle. Lawrence Leidier está en Canadá. Lawrence, good morning, hello. Hola, hello. Hello, welcome. Y Esteban Granero está aquí en España, está en Marbella, exjugador, ya saben, entre otros del Real Madrid. Esteban, muy buenas. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Jeff, lleváis varias décadas desarrollando tecnología punta y trabajando con la inteligencia artificial. Seguramente nos puedes ofrecer una visión global, un breve resumen de cómo ha sido la evolución de la inteligencia artificial hasta llegar a este momento y cuál es su papel ahora mismo en el mundo del fútbol, así para empezar la ponencia, ¿verdad? Okay, Jeff. So, good morning, everyone. I'm going to start by just trying to explain a little bit about what we're talking about when we say the term artificial intelligence and more generally computer vision. And I'm going to say this from the context of history. 47 years ago this summer, I got my first exposure to computer programming and have been in the industry ever since then. Please, nobody bother memorizing all of this. The point is all of the different things that have happened in those last 47 years. I can summarize it in two phrases. Hardware keeps getting smaller and faster, and networks keep getting bigger and more complex. But it's important to understand that things still take a long time, from the first mini computers to the Apple iPhone. Was 37 years. Pasaron 37 años. Easy to, to forget that es things fácil olvidarse, in our industry, pero, as fast as they appear to unfold, really take a while. But what's pero realmente las cosas tardan en desplegarse. Is, things really are y, moving at an incredible pace in the field of artificial bueno, intelligence. En el campo de la inteligencia artificial las cosas están avanzando muy rápidamente. In the last 6 years, I've seen more advances than I believe in the last 37 before that. Las cosas han avanzado más en los últimos pocos años que en los anteriores 37. Vamos a ver después qué impacto tienen estas cosas en el juego del fútbol, en el deporte del fútbol. Lo más importante que tenemos que entender es que la inteligencia artificial no es un trato de computación, sino de inteligencia. Come up with rules and encode those rules that would turn data that comes in as input into data coming out as output. And we no longer do that. We fired the programmers and we fired the data. Lo que hemos hecho ha sido despedir programadores y contratar a los otros. Así que ahora feeding massive amounts of examples through specialized computer programs that learn from examples how to find patterns and how to reason about the data that they see. And then generate programs that can reproduce that same logic. So today it's all about the data. Así que it used to be we had to wait for programmers, and there were only so many of them. But now we can create new Antes software as fast as we can capture data and process it, which is to say very, very fast. And as a result of that, there have been enormous advances in a very short time. What kind of data are we talking about? Most data that people use today in football and in most of the rest of the world for artificial intelligence is tabular. It's rows and columns of numbers and text. Cifras, and commonly presented as charts or simply as tables. Gráficos o tablas. Increasingly, we see geographic cada vez más data. Vemos datos geográficos. Locations, son datos de los que tenemos direcciones, ubicaciones, sizes, distancias, tamaños,
mapping software is probably the best el software de mapeado es probablemente el mejor ejemplo fuera de nuestro mundo, pero también hay estos datos en el fútbol. Y más recientemente, los ordenadores han avanzado mucho a la hora de entender qué es lo que ven. Es decir, agarrar los píxeles que vienen de las cámaras y convertirlos en la comprensión de cuáles objetos hay y qué relación hay entre esos objetos. Aquí, por ejemplo, el software de nuestra empresa reconoce a todos los jugadores, distintas zonas dentro del campo de juego, en la portería, áreas, y es capaz de controlar el movimiento de todos estos objetos a lo largo del tiempo. Y ahora esto es posible, pero es muy reciente, gracias a los sistemas que han avanzado para los coches autónomos. Y más allá de ello, no solamente es suficiente con saber dónde están los jugadores, sino también queremos ser capaces de ver cómo se mueven. Y en nuestra empresa creemos que el rendimiento no se puede separar del movimiento humano, así que es en lo que nos hemos centrado en nuestro trabajo y muchos otros investigadores también. Pero para analizar el movimiento humano, tenemos que conseguir analizar el movimiento de los jugadores a nivel de partes del cuerpo, no solamente el cuerpo entero y no solamente en un momento determinado, sino que tenemos que ser capaces de entender cómo se mueven las partes del cuerpo en relación una con la otra. Y esta tecnología es muy reciente y no se ha adoptado y acaba de salir al mercado para uso comercial. Y, por último, cuando entramos en la parte complicada, y lo más nuevo es el modelado 3D, en tres dimensiones, de forma que sea eficiente el procesarlo. Así que tenemos un ejemplo de una escena que hemos captado con 30 cámaras en Málaga y hemos generado un modelo tridimensional que es fiable a un centímetro de todo el campo. Y de nuevo, esto es nuevo en productos comerciales y acaba de surgir ahora mismo. Bien, además de ser capaces de procesar estos datos, también ha habido una revolución en nuestra capacidad de captar las imágenes, mejores cámaras, mejores formas de procesar los datos una vez que las cámaras han hecho su trabajo. Y esto incluye entornos naturales en el campo y también en entornos de laboratorio, como este laboratorio, le llamamos Laboratorio A, en Washington. Y bueno, eso es un repaso muy rápido de la tecnología. Podríamos dedicarle horas a analizar más los detalles, pero voy a volver un poquito para que entendamos qué quiere decir para vosotros y para el fútbol. Tenemos una forma de explicar la relación que hay entre vosotros y la inteligencia artificial. Le llamamos por las siglas en inglés STUDY, S-T-U-D-Y. La primera parte es la capacidad de ver. Es la idea de captar la imagen con cámaras, con sensores. Muchas veces la información viene también de los seres humanos. Pero después tenemos que enseñarle al ordenador a transformar eso en los objetos y en los eventos que forman un partido. Pero después de todo ello es el momento en el que empezamos a hacer lo que los humanos hacen bien en lugar de reproducirlo. Y es aprovechar la capacidad de la inteligencia artificial para examinar una enorme cantidad de información y encontrar patrones, relaciones, patrones y significado que no son evidentes para las personas, que no tienen tiempo de repasar miles de horas de vídeo o enormes cantidades de tablas de datos. Bien, algo que no ha cambiado en todos los años que llevo en el sector es el objetivo de todo esto. Y al final, esto no es para el entretenimiento, para los seguidores, es para formación y el objetivo es ayudar a tomar mejores decisiones. Y en el contexto del fútbol, al final, se reducen a dos cosas, que son ganar y ganar más. Ganar más es mejorar el retorno sobre la inversión. Y otra cosita que me gustaría mencionar es que hay mucha gente que se equivoca por el término inteligencia artificial. Lo que intentamos hacer, hay gente que cree que intentamos reproducir cómo piensan las personas. Uno de los pioneros de la inteligencia artificial dijo, ¿por qué hacer eso? Ya tenemos a muchas personas. Lo que queremos hacer es que los ordenadores sean diferentes y hagan cosas que a las personas no se les da bien. Y por lo tanto, lo importante que tenemos que recordar es que estamos
intentando encortar ese tercero o una forma adicional de ver la información que sea adicional a aquello que se le da bien a los humanos y no simplemente duplique lo que ya hace el ser humano. Ese es el objetivo de toda esta tecnología. Así que pido perdón por haber sido demasiado técnico, pero vamos a prestar atención ahora a cómo ayuda a esta tecnología a mejorar el deporte. Y Esteban es el CEO fundador de ELSEP, que es uno de los líderes del mundo en la aplicación de la inteligencia artificial al fútbol, y es buen amigo y es alguien a quien respetamos muchísimo por el trabajo que ha hecho ya en los distintos clubes. Pero Esteban, ¿quieres hablar un poquito de los clubes con los que trabajas y cómo perciben ellos la inteligencia artificial, cuáles son sus expectativas y cómo lo utilizan? Thank you, Jeff. Gracias, Jeff. I'll talk in Spanish. Voy a hablar en español ahora. Un gran placer estar aquí con vosotros, compartir espacio dentro de este magnífico congreso con dos referentes dentro de una misma empresa, como sois pues tú mismo y Lorenz. Tenemos un buen recorrido juntos y para mí pues estar compartiendo escenario virtual con vosotros es un privilegio. Sobre lo que me preguntas, creo que tenemos, como tú has comentado muy bien, dos retos principales. Uno es el de adaptarnos a la aceleración de la evolución tecnológica que se está produciendo en todos los ámbitos y, por supuesto, también en el deporte, donde la inteligencia artificial está jugando un papel importantísimo. Y el segundo es el de poder explotar precisamente ese potencial que tiene la inteligencia artificial y enfocarlo en algo práctico para los clubs y que realmente responda a las preguntas que se están haciendo permanentemente, ¿no? Para eso tenemos que saber muy bien cuáles son las virtudes de la inteligencia artificial. Yo creo que en ese sentido, pues empresas como S3G o Locid, pues hemos sabido identificar cuáles son esas preguntas que se están haciendo y después pues utilizar ese potencial de la inteligencia artificial para intentar resolverlas. Desde nuestro punto de vista o nuestra experiencia, nos hemos encontrado que los clubs tienen una necesidad, por un lado, global, es decir, que si la inteligencia artificial tiene capacidad para ofrecer soluciones, para generar conocimiento y optimizar la toma de decisiones en todas las áreas dentro de un club de fútbol, desde pues, lo que llamamos performance o rendimiento hasta área de scouting, pasando por supuesto, el área médica y de lesiones, yendo hacia fan engagement, marketing y demás, todo esto que puede ser susceptible de ser tratado por la inteligencia artificial para tomar mejores decisiones, son los servicios que una empresa de inteligencia artificial como la nuestra tiene la obligación de dar a los clubs. Nos hemos dado cuenta de que los clubs hacen preguntas hacia el futuro, es decir, los clubs toman decisiones y necesitan tomar esas decisiones con la menor incertidumbre posible. Entonces, solamente la inteligencia artificial es capaz de, con la información que se viene recogiendo, utilizarla de forma prospectiva, es decir, aprender modelos de inteligencia artificial sobre esa información que permitan generar un conocimiento, que permita hacer una predicción y que permita, por lo tanto, sugerir una estrategia que reduzca la incertidumbre en la toma de decisiones. Entonces, nuestra experiencia es que, como bueno, mejor funcionamos o lo que más sirve a los clubes de fútbol de forma multidisciplinar es la de ofrecer servicios, no soluciones, sino servicios integrales que comprendan, por supuesto, soluciones, pero también consultoría de todo tipo, tutelaje sobre la creación de equipos propios y, bueno, en esa línea, dar soluciones multidisciplinares a las cosas que necesitan los clubes, no solamente apuntando a soluciones concretas y demás. So, I think this answers your creo question. Que contestó a la pregunta, ¿verdad? Y esto es más o menos lo que opino al respecto. Muy bien, muy interesante. Y Lorenz, hemos hablado un poquito de lo que los clubes hacen hoy. Echando un vistazo a la bola de cristal, ¿qué ves en el futuro? Bueno, el futuro de la inteligencia artificial para nosotros creo que trata de proporcionar información, más detalles y contenidos más relevantes para el análisis de los datos. Para hacerlo, creemos que tenemos que tener
solventar más las cosas específicas, es decir, tener más datos específicos con respecto a lo que se mide, a lo que se entiende y qué es lo que extraemos de ello. El futuro de la inteligencia artificial realmente quiere decir saber más. Y parte de las estadísticas de hoy nos proporcionan a lo que suelen decir el qué, te dicen qué ha ocurrido, si ha habido X tiros, X pases, y creemos que si vamos a extraer más información, tenemos que ir más allá de el qué ha pasado y entender el por qué y el cómo. Así que es importante entender por qué se ha producido un tiro o por qué un portero ha fallado y se marcó el gol. Porque si solamente vemos las estadísticas de lo que ha ocurrido, no nos ayuda a entender si el portero seguía yendo hacia adelante cuando tiró y por eso no estaba preparado y le marcaron gol. O a lo mejor es importante saber que el portero estaba inclinándose hacia un lado cuando se tiró hacia el lado contrario y eso quiere decir que no consiguió alcanzarlo. Entender el por qué realmente marca la diferencia y creemos que el futuro de entender el por qué y el cómo va a venir de hacer un mapa sensorial, es decir, hacer un mapeado sensorial de cada actividad y de cada decisión que toma un jugador. Bien, para hacerlo, lo que hacemos es ver el valor temporal, es decir, cuando vemos todas las acciones que tienen lugar a lo largo del tiempo, como por ejemplo un regate y un pase y luego un tiro, lo que ha ocurrido a lo largo del tiempo. Cada una de estas acciones involucra a todos nuestros sentidos y controlamos todos los sentidos del jugador de varias formas. Analizamos la parte fisiológica, el tacto y también la visión, también la audición y el sistema cognitivo. Así que, ¿qué es lo que reconoces? ¿Qué es lo que ves? Y para hacerlo, lo que hacemos es rastrear a cientos de datos discretos que voy a poner una gráfica aquí, te voy a compartir pantalla para que lo veáis. Aquí tenemos un gráfico que nos dice bastante sobre algunas de las cosas que nosotros controlamos. Aquí hay varias cosas que están ocurriendo detrás de esta acción. Aquí tenemos esta zona para cada una de las categorías. Esta es el tacto, la parte del tacto. Detrás de esta región del tacto vemos unos cuantos puntos y vemos algunas líneas con colores. Los colores representan acciones. Una puede ser un dribbling, otra puede ser un disparo. Vemos todo lo que está ocurriendo. Y damos una puntuación, un valor a cada una de esas acciones que se producen y de ahí salen estos puntos. Y este gráfico analiza una secuencia de acciones a lo largo del tiempo y a lo largo del tiempo tenemos muchas acciones que ocurren por detrás de todo eso. Lo que ocurre aquí es que estamos haciendo un seguimiento, como vemos en la imagen, un chico de 14 años y le damos una puntuación que está relacionada también con la edad, con el género, con el sexo, la categoría en la que están y la ubicación. Esta, por ejemplo, es un chico que juega en Estados Unidos de 14 años y él recibe puntuación por la calidad de su tacto, calidad de pensamiento, de cognición, qué es lo que reconoce y qué es sobre lo que actúa. Vemos que hay una secuencia de líneas que viajan entre todas estas categorías y eso es porque estas categorías todas están ocurriendo en el mismo momento. Y lo que nosotros tratamos de analizar es dónde se ha enfocado el jugador. Este jugador, por ejemplo, puede estar al principio, vemos un punto amarillo, y ahí es donde está el enfoque de la persona en ese momento. Él dice, voy a regatear, y él toca el balón y trata de ser específico. Entonces luego levanta la vista y trata de buscar a una persona, un compañero a quien pasarle. Y cuando mira, él salta a este gráfico visual. Tenemos gráficos distintos y cada uno refleja una de esas cosas. Y entonces puede que venga un oponente y entonces él tiene que decidir qué hace.
cómo me escapo de este rival. Y entonces pasa a la parte cognitiva y entonces decide hacer un movimiento concreto, una jugada concreta para librarse de ese oponente y tiene que pensar entonces en hacer ese movimiento y eso hace que, por ejemplo, salte a la pista, digamos, fisiológica y entonces se pone en acción en un movimiento. Y este paso de la acción al pensamiento es como si dijéramos una huella dactilar de la persona y vemos cómo funciona esa persona en la transmisión entre esas distintas áreas en cada momento. Nosotros hacemos seguimiento de cientos y cientos de elementos. Estas son solamente algunas de las categorías que nosotros monitorizamos y luego si saltamos un poquito más adelante vamos a la siguiente categoría cuando entramos en un juego un poco más complicado. Aquí el aspecto es un poco distinto. Lo que vemos es que la mente solo puede hacer una cosa a la vez. Así que si uno está regateando, eso es una cosa que ocupa tu mente. Pero a medida que uno tiene mayor destreza, la mente empieza a agrupar cosas en un solo concepto. Así que mientras que un joven puede tener una bola que la recibe de su portero, tiene primero que recibirla, luego ponerla en el suelo y luego regatear, ahora podemos empezar a ver las cosas como un solo concepto, todas esas acciones agrupadas en una sola acción. Y eso se convierte en una de las diferencias que vemos en este mapeado que nosotros estamos haciendo sensorial, digamos. Así que, en cierto modo, lo que buscamos es un marco. Buscamos un marco donde tenemos una huella dactilar sensorial. Cada jugador se le mide de una forma totalmente distinta, tiene calidades distintas en la parte del tacto, en lo que reconocen, y todo esto lo hacemos para cada acción y para cada reconocimiento. Y de esta manera creamos una pista, digamos, y hacemos medidas cualitativas de cada jugador, analizamos el rendimiento, puntuamos todas esas pistas distintas y luego buscamos la comprensión. La comprensión es la cantidad de bloqueo o de agrupamiento que hace cada jugador. Cada jugador que nosotros revisamos pasa por las mismas acciones y cada uno crea una huella dactilar, digamos, distinta. Pensamos que aquí es donde está el futuro de la inteligencia artificial, en entender cómo mapear esas actividades que lleva a cabo un individuo y para conseguir eso lo que tenemos es que entender qué es lo que buscamos, necesitamos saber qué buscamos en cada una de esas categorías. Bueno, pues esa es una pequeña visión, nos ha permitido atisbar cuál es el futuro, la visión a través de los ordenadores, la investigación tiene que analizar qué es lo que puede inferir del movimiento humano un ordenador, cognición, visión, distintos aspectos del rendimiento. Esa es la idea, que el ordenador vaya entendiendo eso, ¿no? Puede parecer que sea ingeniería aeronáutica, pero sabemos que va a venir y que va a volverse algo del día a día, va a volverse algo totalmente habitual, algo normal y que todos vamos a utilizar. Esteban, muchas de estas cosas tratan con el coger los datos y ponerlos a disposición de una forma, digamos, mejor, ¿no? Más útil. En tu opinión, ¿qué cambios crees que esto va a provocar en lo que hace tu empresa y en lo que haces con los clubes para los que trabajes? Bueno, tengo que decir que lo que hemos visto en la introducción, podemos viajar al futuro en un solo instante viendo esto y voy a volver al español de todas formas. Como, por un lado, triste de que esto, que es lo próximo que nos va a venir, yo como futbolista no pueda vivirlo porque tampoco me quedan tantos años de profesión y o no pueda, bueno, sí que es verdad que y Lorenz lo sabe, me ha ofrecido como sujeto de prueba para sus estudios y para sus desarrollos, porque me parece interesantísimo, ¿no? Desde mi punto de vista, respondiendo a la pregunta, creo que estamos dentro del mundo de los datos, digamos, ante dos carreras principalmente. Una está enfocada a la recolección, es decir, a qué tipo de dato tenemos acceso, cómo podemos capturarlo y qué cantidad y calidad de datos somos capaces de conseguir del fútbol.
y la otra está a través de, o sea, la otra carrera pertenece al ámbito del análisis, es decir, con esos datos que somos capaces de conseguir, qué podemos extraer, ¿no? O qué información podemos extraer, qué conocimiento podemos generar. Sobre el tema de la recogida, básicamente yo creo que, bueno, todo el tema de recogida a mano de información y demás, pues está ya prácticamente en el pasado. Sí que es verdad que ha habido como dos líneas principales, una encaminada a la sensorización de los futbolistas y otra encaminada a temas de visión por computador, que es básicamente donde ponen los esfuerzos personas como empresas como Seattle Sports Science. Y desde mi punto de vista y viendo el trabajo que se está realizando, las capacidades que he tenido la oportunidad de ver sobre el trabajo que están haciendo en S3G, me parece obvio que es la línea donde se va a desarrollar toda la tecnología del futuro, ¿no? En base a científicos de alta categoría, capaces de, utilizando técnicas de inteligencia artificial asociadas a la visión por computador, recoger cualquier información de hasta el más mínimo detalle con una precisión del 100% sobre los futbolistas, ¿no? Eso, para empresas de análisis como Locid, es un sueño hecho realidad, porque en base a esos datos nosotros podemos trabajar con más fiabilidad, ¿no? No acumulamos ruido y podemos trabajar con más profundidad. Tenemos más materia de análisis. Dentro de nuestro área de análisis, y coincido plenamente con lo que ha dicho Lorenz, el reto está en distinguir entre lo descriptivo, ¿no? El what, que hablaba él, el qué ha pasado, de la generación de conocimiento, del predictivo y del prescriptivo, es decir, del por qué ha pasado, del cómo ha pasado, es decir, de entender los mecanismos que subyacen dentro de la información para poder decir qué va a pasar y para poder decir, sobre todo, que es yo creo que la clave, qué tengo que hacer yo para que pase lo que yo quiero que pase, ¿no? Que esa es la pregunta que realmente entendemos nosotros que está haciendo los clubes. Entonces, como resumen, nosotros tenemos un trabajo en esa dirección muy importante que ya estamos desarrollando y confiamos plenamente en empresas o en este caso en el trabajo de Jeff y Lores y su compañía. Estamos deseando que se implante definitivamente y de forma permanente y estable dentro del mundo del fútbol para poder trabajar con el dato de mejor calidad, con un dato seguro, con un dato plenamente fiable y con un dato pues que nos permita a nosotros hacer muchísimas más cosas. That's what I think about eso, it. Eso es lo que pienso. Okay. Muy bien. So, again, de nuevo, a todo esto nos encantaría sentarnos y hablar de ello durante horas, pero tenemos que seguir glosando simplemente la superficie porque no nos da para más. Pero en general, hay dos reglas que yo utilizo a la hora de analizar dónde la gente está aplicando la inteligencia artificial. La primera es seguir el dinero y la otra es seguir los datos. O sigues el dinero o sigues los datos. En los clubes, la mayoría, el presupuesto de los clubes tiene que ver con los jugadores, básicamente. Vemos muchísimo esfuerzo que se dedica a la valoración y al desarrollo de los jugadores, al scouting, al rendimiento, la prevención de las lesiones, la forma física. Y hay mucho trabajo también que se hace en la parte técnica, ¿no? Si fuéramos a construir una lista decidiendo dónde está la mayor parte de la actividad para la analítica del fútbol antes de la inteligencia artificial, tendría un aspecto muy parecido al que tiene ahora. Así que deberíamos hablar de un par de cosas de estas en profundidad. Tú tienes mucha experiencia trabajando con clubes, sobre todo en la forma física y en la prevención de lesiones. ¿Podemos hablar de cuál es la diferencia que puede marcar el uso de la inteligencia artificial comparado con la analítica tradicional? La diferencia principal diría que es la capacidad de proyectar a futuro, que es realmente... de alguna manera responder a las preguntas que se están haciendo en este caso los clubs. Es decir, nosotros, si somos capaces de, con la información que se va recogiendo de forma convencional,
dentro de los clubs, añadir información que es fácilmente recogible. Y también incorporamos nuevas variables que se puedan recoger con otras técnicas que se van incorporando. Es decir, si conseguimos aceptar toda la información de la cual se están nutriendo los clubs y con esa información y con la información pasada que se ha venido recogiendo, antecedentes de lesiones, incorporando hasta pues, las variables genéticas, que yo creo que también está dentro del futuro, incorporando diferentes variables fisiológicas, temas de cargas de entrenamiento, percepciones subjetivas, es decir, incorporando toda esta información podremos aprender modelos de inteligencia artificial que sean capaces de proyectar a futuro pues, una probabilidad de lesión, que es realmente lo que estamos buscando todos, ¿no? Anticiparnos a la lesión, o por lo menos saber cuál es el riesgo que estamos asumiendo dependiendo de la carga que vamos a recibir. Para esto, por supuesto, es fundamental la inteligencia artificial, como decía Jeff. Y luego también es muy importante saber qué tipo de inteligencia artificial o qué uso de inteligencia artificial estamos haciendo. En este caso, es realmente importante que los modelos de inteligencia artificial que usemos para relacionar de forma multivariable y dinámica todas estas variables sean transparentes. ¿Por qué? Porque no solamente seremos capaces de advertir cuál es el riesgo de lesión en un momento determinado de un jugador, sino que también seremos capaces de decir cuáles son las variables que en este caso están afectando negativamente a ese riesgo de lesión. O lo que es lo mismo, sobre qué variables podría yo afectar como servicio médico para que en el futuro el riesgo de lesión de mi jugador fuera inferior. Esto es realmente lo que la inteligencia artificial es capaz de hacer, generar conocimiento para hacer una proyección y tener entendimiento sobre las circunstancias. Si tenemos entendimiento sobre las circunstancias, podemos anticiparnos por un lado y por otro lado podemos poner remedio de antemano, ¿no? Y esto es lo que dentro del ámbito de las lesiones nosotros venimos desarrollando y haciendo y con lo que estamos trabajando y lo que pensamos que es el siguiente paso para todos los clubs, ¿no? Como decía Jeff, en tema de presupuestario, pues tener jugadores de baja para un club es algo dramático, ¿no? Entendemos que esto es algo sobre lo que se puede generar conocimiento que permita pues, que se reduzca en el futuro de gran manera. And that's what I think about what we are doing with injury prevention. Eso es exactamente lo que pienso sobre la prevención de las lesiones. Sí, me parece estupendo, es fascinante. Y quiero hablar también un poco sobre... me voy a poner ahora mi gorro de ingeniero. Hemos hablado de qué es lo que ocurre a la hora de aplicar todo esto a los deportes, pero os voy a dar algo de información sobre la vida de una persona que trabaja para una empresa como la nuestra y cuáles son los desafíos que todavía están sobre la mesa a la hora de traer a la realidad y al mercado esa nueva tecnología. Es a lo que me refiero al tercer ojo, el ser mejor que los humanos en algunas cosas y no interferir con el humano en otras, ¿no? Hay algunas que no son muy obvias, pero hay desafíos que tenemos que trabajar. Uno de ellos es la escala masiva, enorme, de los datos de los que estamos hablando. Literalmente, no vas a hacer ningún progreso hasta que los datos no se cuenten por millones. E incluso podríamos hablar de múltiplos de eso. Es una enorme cantidad de datos y de problema de gestión de esos datos. No solo de gestión y entenderlos, sino simplemente la captura de esos datos. Hay un problema en la industria en el sentido de que no hay suficientes datos de calidad, lo que llamamos conjuntos de datos de referencia para formar, para entrenar a esa inteligencia artificial. Eso es necesario. Que tiene que ver no solo con crear la inteligencia artificial, sino conseguir los conjuntos de datos para hacerla aprender. Y la otra es la precisión. Es como intentar encontrar una moneda de un euro
que está a 70 metros con una cámara, ¿no? Ese es el nivel de precisión que esos sistemas de visión por ordenador tienen que tener, ¿no? Y eso hace que el trabajo sea muy difícil. Solamente en los dos últimos años hemos empezado a hacer grandes progresos en esto que han permitido que esto empiece a ocurrir. Y el último aspecto que quiero comentar a este respecto es que los modelos que nosotros creamos a partir de esos datos tienen que vérselas no solo con un momento en el tiempo, en dos dimensiones, sino en tres dimensiones y un modelo a lo largo del tiempo a medida que se desarrollan esos acontecimientos. Y, de nuevo, solo relativamente recientemente han sido capaces los ordenadores de hacer todo esto. Y vamos a descansar un poco de las aplicaciones y vamos a pensar también por qué no hemos visto más de todo esto en el mercado. Está a punto, pero hay mucho que está basado todavía en recopilar los datos y trabajar con ellos en un nivel de precisión muy alto. Quizás sea esa la razón. Pero bueno, volviendo un poco a la lista de aplicaciones, hemos hablado del rendimiento. Este término está por todas partes y significa cosas distintas para gente distinta. Esteban, ¿estáis utilizando vosotros ya la predicción, la inteligencia artificial para predecir el rendimiento de los jugadores? ¿Puedes hablar de eso, de cómo utilizas esos datos a día de hoy? Sí, gracias. Y tengo que decir que estoy absolutamente de acuerdo que nosotros, que somos una empresa especializada en el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial, nos vemos limitados principalmente por la calidad del dato con el que trabajamos. Esa es nuestra principal limitación como empresa. Entonces, para nosotros, ver el trabajo que se viene realizando o la potencial capacidad de recogida de una empresa como S3G, la verdad es que nos motiva muchísimo, ¿no? Porque entendemos que en un futuro muy próximo o en el mismo presente seremos capaces de tener a nuestra disposición una calidad y una cantidad de dato extraordinaria. Ahora el reto estará en analizar, como hemos dicho antes, ese dato de calidad y de precisión en la manera que realmente los clubs necesitan, ¿no? Y eso es un reto que estamos dispuestos a afrontar, pero digo que existan científicos del nivel pues de Jeff y Lawrence y su equipo trabajando directamente en generarnos datos para poder hacer estudios, pues realmente para nosotros es un privilegio y todo el tema relacionado con el movimiento humano y la ciencia que subyace detrás de él para nosotros es fundamental en todas las áreas en las que trabajamos, por supuesto en las lesiones y por supuesto también en el ámbito de rendimiento. Nosotros en tema performance, que es lo que me pregunta Jeff, trabajamos en dos líneas. Una es la predicción de rendimiento sobre un equipo o sobre un jugador o sobre cualquier jugador del equipo en la preparación de un partido para el fin de semana, es decir, entender cuál no qué es lo que ha venido haciendo un equipo un jugador en los últimos partidos, sino, bueno, en las circunstancias nuevas, en el nuevo contexto de un nuevo partido, cuál va a ser su función dentro del partido, bueno, dónde puede hacer más daño, dónde puede tener más peligro, dónde puede ser las zonas que reciba más balón. Esto contextualizado a que se va a enfrentar contra tu equipo en un contexto determinado, ¿no? Esa contextualización nos parece fundamental a la hora de preparar un partido. Complementario, por supuesto, a un montón de plataformas de análisis, vídeo, etcétera, pero sí que entendemos que a nivel de datos y posicionamiento, el saber no lo que ha venido haciendo un equipo contra otros equipos, sino lo que es más probable que haga contra ti, es una información, una ventaja competitiva muy significativa. Y a más largo plazo, hacemos predicción de rendimiento de jugadores y de equipos a lo largo de temporadas, es decir, lo utilizamos básicamente para dar servicio en áreas de scouting y fichajes y entendemos que la pregunta que realmente se está haciendo una dirección deportiva cuando va a fichar a un jugador no es qué es lo que ha venido haciendo en las últimas temporadas, sino si yo lo ficho en mi equipo
qué es lo que, qué es, cuál es el rendimiento que va a dar, ¿no? Cuáles son las estadísticas o las variables, la cuantificación de las variables que me va a dar, ¿no? ¿Por qué? Porque cambia mucho el pasado sobre lo que puede aportar en el futuro. Por un lado, realmente, no, por ejemplo, no puedes comparar dos jugadores que están jugando en dos ligas diferentes, en dos equipos diferentes, de forma honesta. Es decir, tú no puedes comparar las estadísticas de dos jugadores que están haciendo esas estadísticas en dos contextos absolutamente diferentes, y a la hora de tú querer elegir entre esos dos jugadores, si estuvieras comparándolos de forma descontextualizada, pues no estarías recibiendo información alguna. Si eres capaz de trasladar, por ejemplo, esos dos jugadores a una contextualización que sería su rendimiento en tu equipo el año que viene, que es lo que realmente te interesa a ti como equipo, y en base a ese rendimiento predictivo poder compararlos, pues sí que podrías tomar una decisión con menos incertidumbre. Entonces, en esas dos áreas es donde nosotros trabajamos en tema de predicción de rendimiento. Jeff, this is the two areas where we are working. Jeff, esas son las dos áreas en las que estamos trabajando para predecir el rendimiento. Thank you, very interesting. Muchas gracias, es muy interesante. Lawrence, ¿quieres añadir algo de tus propios pensamientos sobre la cuestión del rendimiento? Ya nos has dado una visión muy interesante con la presentación anterior, pero no sé si tienes alguna cosa más que venga en el futuro. Sí, yo creo que el rendimiento son medidas cualitativas, cuán fuerte, cuán rápido, y generar una puntuación para eso. Y también tiene que ver con el control, la capacidad que tiene cada uno en ese día para controlar el impacto que factores internos o factores externos o factores ambientales pueden tener en una persona. La capacidad de controlar eso sería la capacidad de rendir. En lugar de hacer 50 regates uno detrás de otro, eso es una medida cualitativa del rendimiento. Pero nosotros queremos hacer un mapeo de ese rendimiento y ver cuáles son las que tienen atributos de factor externo, interno, etcétera, etcétera. Al final, se trata de lo mismo que decíamos antes, es entender el rendimiento para el futuro. Eso lo que quiere decir es saber el qué, por qué ocurren las cosas. Objetivamente, saber por qué se produce una cosa. Voy a poner un vídeo, uno que tenemos. Tengo que compartir la pantalla, me parece, ¿no? Un segundo. Aquí estamos. Okay, are you able to see the screen? ¿Estáis viendo la pantalla? Yes. Okay, great. So this is a screen of it. Bueno, pues esta es una pantalla de un partido. Nosotros no podemos mostrar nuestras anotaciones, pero voy a describirlo. Esta es una situación en análisis estadístico en donde se pierde la posesión. Dembélé pierde el balón, y si lo miramos esto desde el punto de vista de la analítica, lo que veríamos es exactamente lo que ocurre. Se registraría como una pérdida de posesión para el Barcelona. Pero hay muchas más cosas que están ocurriendo y que realmente necesitamos entender para mejorar el futuro del rendimiento para la inteligencia artificial. Por ejemplo, al principio aquí, y voy a ir, vemos que Dembélé viene, se acerca por donde el árbitro y entra en un espacio libre, ¿no? Un espacio vacío. Él está ahí en un espacio donde está totalmente libre, está mirando hacia afuera en este momento, a Alba, y él se da cuenta que va a recibir el balón a través de esta división que hay entre estos dos jugadores, y él está esperando eso. Pero sabemos que pierde el balón, sabemos que lo pierde porque lo toca mal. Pero ese toque entra en juego desde un punto de vista técnico, porque no hizo la preparación necesaria para recibirlo. Nosotros podemos ver lo que hizo y estudiar por qué. Porque parte de ese por qué es que él estaba pensando en sus cosas, digamos, ¿no? Cuando el balón le estaba llegando. Así que
que tiene un mal toque, una mala puntuación en el toque, pero en la parte cognitiva, el rendimiento cognitivo, como no fue capaz de llegar a alguna conclusión, a algún resultado, él se quedó atrás también. Así que se quedó, digamos, un poco atascado, ¿no? Es la idea. Y por eso recibe la bola, recibe el balón y toca mal y por eso lo pierde. Él actúa de una forma reactiva y somos capaces de monitorizar ese desarrollo cognitivo, esa evolución cognitiva que él tiene, y él tiene de hecho la manía de volver a pensar en lo anterior y quedarse un poco atascado. Pero eso es lo que necesitamos hacer, el futuro de ese rendimiento, es ver por qué la gente hace lo que hace y verlo no desde el punto de vista cualitativo solamente, sino también entendiendo su capacidad para rendir. Y esto se puede utilizar para informar a los clubes sobre cómo mejorar, cómo utilizar eso para clasificar a los jugadores y tener un conocimiento de la rentabilidad de sus inversiones. Vale, creo que podríamos ir hablando durante horas y horas, y de hecho creo que ya lo hemos hecho mientras comíamos en Barcelona con Esteban, pero tenemos un tiempo limitado aquí y creo que ha llegado el momento de que pasemos a las preguntas del público. Efectivamente, es tiempo de, como en todas las ponencias, de plantear las cuestiones que nos han ido llegando alrededor del mundo acerca del fútbol y la inteligencia artificial. Primera cuestión para Jeff. Tim Stegman, de Alemania, dice: ¿es predecible alguna acción de un jugador o todo lo que hace un futbolista es una reacción, pero es imposible de predecir? But it's impossible to predict. Question from Germany. So, are actions carried out by players predictable, or everything that a player does is a reaction and so impossible to predict? Esta es una de las cosas más interesantes, en mi opinión, sobre la inteligencia artificial. Si trabajo para Procter & Gamble, me preocupa la media, ¿no? Quiero aumentar el beneficio medio en un 2%. Pero esto es fútbol y nos ocupamos de lo excepcional. Así que muchas veces decimos que vivimos justamente en la parte más estrecha de una campana de Gauss. Y creo que lo que tenemos que hacer es encontrar lo excepcional en lo poco frecuente. Y la inteligencia artificial es fantástica si le da suficientes ejemplos en centrarse en lo poco usual en lugar de lo que es la media. Y yendo a la pregunta, es un deporte creativo, pero me interesa mucho saber qué es lo que tienen que decir Esteban y Lorenz al respecto. Desde el punto de vista de la inteligencia artificial, esta es una de las diferencias entre las estadísticas y la inteligencia artificial. En las estadísticas, lo que decimos es que son resultados que se quedan fuera realmente, ¿no? Y en inteligencia artificial hay que buscar algo que concuerde con ella. Desde España, nos la plantea Óscar, es para Esteban Granero, y dice: después de haber sido futbolista, ¿qué te llevó hasta la inteligencia artificial y a la aplicación, a esta aplicación al mundo del fútbol? ¿Qué te llevó hasta este camino? Vale, gracias por la pregunta. Puntualizando, comentando sobre la pregunta anterior del oyente alemán, que comentaba Jeff, o sea, yo pienso que me gustaría hacer solamente un comentario muy rápido. O sea, lo primero es que yo creo que realmente los futbolistas y las personas en general somos algoritmos, es decir, funcionamos mediante algoritmos, por supuesto, absolutamente complejos, pero algoritmos en definitiva, es decir, la creatividad forma parte dentro de procesos predecibles, ¿no? Y cuando decimos predecibles, y esto es algo muy importante, no estamos hablando de bolas de cristal donde vemos lo que va a suceder y luego sucede lo mismo. Cuando hablamos de predecibles, hablamos de, en la mayoría, modelos probabilísticos que son capaces de reducir incertidumbre en una gran medida y, por tanto, darte pistas o sobre las soluciones o sobre lo que va a suceder. Esto es lo realmente importante, no es saber al 100% lo que va a pasar, pero si puedes tomar una decisión con una incertidumbre mucho menor, pues esa ventaja estás ganando, ¿no? Si tú sabes
que al 90% a ese jugador en esas circunstancias va a realizar esta acción, pues probablemente hay un 10% donde realiza otra acción. Pero bueno, tú saber que al 90% va a realizar esa acción, ya tienes una información que te produce una ventaja. Entonces, desmitifiquemos la predicción como una bola de cristal. Es decir, la predicción lo que te está haciendo es darte pistas ayudar a tu intuición a saber bien pues, qué es lo más probable que pase, ¿vale? Esto es sobre la pregunta anterior, y perdonad el inciso. Y sobre la pregunta del compañero español, yo esto lo empecé, fundé la compañía hace cinco años, algo más, es decir, durante mi carrera. Yo sigo en activo, pero cuando estaba en la Real Sociedad, ¿y qué me llevó? Pues me llevó a ver las deficiencias que se venían realizando, no precisamente en la Real Sociedad, que creo que es un equipo y un club ejemplar en el tratamiento de datos y en las nuevas tecnologías, en la transformación digital. Creo que es un club que está a la vanguardia, de los primeros del mundo, pero sí que es verdad que yo he convivido en muchos equipos y he visto las deficiencias que había sobre el tratamiento de datos, principalmente en el ámbito de, por supuesto, de recolección, pero sobre todo en el ámbito de análisis, donde toda la información se veía, no se veía transformada, se veía simplemente visualizada para los técnicos y para que fueran los técnicos los que, mediante su conocimiento experto, pues tomaran decisiones en base a datos pasados. Yo entendía, y luego investigando pues lo entendí mejor, que el tratamiento de esos datos mediante inteligencia artificial puede facilitarte la labor intuitiva de las personas. Siempre, como siempre decimos, trabajando conjuntamente personas y máquinas, pues obtenemos mejores resultados que cualquiera de los dos por separado. Una nueva cuestión para Jeff la plantea Yassin Nisawi desde Qatar. Y dice así, ¿cree que para tener una información real, o sea, que tener una información real durante un partido y tener conexión, comunicación directa con los jugadores y real, como en el fútbol americano, se implantará pronto en el mundo del fútbol? So, do you think that having or understanding real information and having that real information in real time during that match and having real time communication with players is going to happen in European football as is happening in American football in the short term? I think that it's possible. I think Creo que the barriers are not the technology. I think that it's the willingness to make. No es tanto la tecnología, sino la voluntad de hacer los cambios para poder utilizarla. Y también tener muy claro el por qué lo estamos haciendo. Es muy fácil lanzar tecnología al campo. Lo que es difícil es saber cuál es el retorno que obtenemos con respecto a esa inversión y esa distracción. Y creo que es más posible que veamos procesamiento en tiempo real en los entrenamientos antes que en los partidos. Creo que tendremos oportunidad de hacer correcciones durante el entrenamiento mucho más que durante los partidos. Así que gran parte del interés que estamos viendo ahora mismo no es para utilizarlo en los partidos, sino en la formación y dar feedback y hacer comentarios en tiempo real. Pero la tecnología ya existe para hacer esos comentarios en tiempo real en cualquier entorno. Una cuestión ahora para Lawrence. Nos la plantea Ben Crow desde el Reino Unido y nos pregunta lo siguiente: ¿qué impacto tendrá la inteligencia artificial tácticamente, exclusivamente en el apartado táctico? So it's a question from the UK, and they're asking what's going to be the impact of artificial intelligence specifically in the tactical area of the game. Creemos que la parte táctica es lo más importante para los entrenamientos y también para los partidos, para poder entender al oponente y también a nuestro propio equipo. Hay mucha táctica involucrada, no solamente en las decisiones que toma cada jugador individual en el campo, pero también por grupos de jugadores, y tener mentalidad de equipo y perspectiva de equipo de lo que está ocurriendo en un partido en un momento determinado. Así que sí que vemos que tiene mucha utilidad, y la inteligencia artificial está aportando mucha información a ese tema. Así que
creo que va a tener, bueno, creo que la inteligencia artificial va a tener un gran impacto en la táctica. Nueva cuestión para Jeff. Nos la plantean desde Chile. Marcela nos dice, ¿es asumible esta tecnología por clubes modestos, por clubes de bajo presupuesto? So this is a question from Chile for Jeff. Will this technology be usable or would be affordable for small clubs or low budget clubs? That's a wonderful question. Es una pregunta estupenda. Como cualquier otra tecnología que haya salido en los últimos 50 años con los ordenadores y las computadoras, la respuesta es que será más accesible a los clubes que tengan más presupuesto y un equipo más grande, irá bajando a precios más razonables, pero igual de importante es que va a disminuir su complejidad de utilización. Así que, por ejemplo, cuando empecé en el sector, los programas requerían unos logos muy complicados y después salían las hojas de cálculo. Y de repente todo el mundo podía crear sus propias fórmulas matemáticas y sus tablas y podían buscar y filtrar. Y, bueno, no hacía falta ser un ingeniero informático para hacerlo, pero sin duda veremos eso dentro del ámbito de la inteligencia artificial. Uno de los dispositivos de inteligencia artificial más eficientes que tenemos en el mundo es el que tengo en la mano. Es bastante increíble cuánta inteligencia artificial está dentro de los de estos dispositivos tan pequeños. Y esos dispositivos van a reducir el coste y también harán que sea más fácil de desplegar, porque son pequeños, puedes utilizar más de ellos en lugar de uno o dos. Y el software tiene que mejorar muchísimo. Vemos que uno de los mayores retos es hacer o plantear las cosas de forma que la gente que se dedica al fútbol pueda consumirla de forma rápida y sencilla en lugar de expresarlo todo de forma tecnológica. Esa es una área de investigación muy importante y sin duda en los próximos 10 años, probablemente en los próximos 5, creo que veremos el equivalente a una hoja de cálculo y surgirá para el fútbol y la inteligencia artificial. Una nueva cuestión, seguimos repasando las inquietudes, los planteamientos que nos han venido haciendo a lo largo de esta ponencia, el fútbol y la inteligencia artificial. Una pregunta para Esteban Granero, Francisco Sata, de España. Nos dice, ¿cómo se evalúa el aspecto cognitivo? ¿Cuáles son las variables que se tienen en cuenta para encontrar las soluciones? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Es una pregunta que como psicólogo interruptus y jugador absolutamente convencido del aspecto mental como importantísimo dentro del rendimiento, pues me hace ilusión contestar. Por un lado, tengo dos respuestas. O sea, la primera es la respuesta convencional relacionada con la información cognitiva que somos capaces de extraer del rendimiento de los futbolistas. Es decir, nos tenemos que convencer como industria. Y a esto me refiero principalmente con los clubs, de que la información de los procesos mentales, que normalmente son hoy en día información que se extrae mediante test, etcétera, es importante para conocer a los jugadores. Igual que haces un análisis de sangre, pues los test psicológicos es importante para conocer las fortalezas y deficiencias de los jugadores. Sin esa recolección masiva de información que pueda ser susceptible de ser aprendida por modelos que relacionen esas variables entre sí, variables psicológicas, y las variables psicológicas con variables técnico-tácticas y de rendimiento, sin esa recolección masiva tenemos las manos atadas y todo lo que podemos hacer es inferir la psicología del resto de variables dentro de un modelo, lo cual es, creo que, por supuesto, insuficiente. Por tanto, nosotros, como empresa de tratamiento y análisis de datos, estamos deseando tener la oportunidad de trabajar con datos cognitivos, como tú hablabas. Hace poco tuve una conversación con Pedro Reyviel, que es uno de los principales precursores y artífices de la economía del comportamiento, que aúna economía y psicología, ¿no? Es una nueva corriente, bueno, no tan nueva, pero corriente de economía no tan
restringida a leyes matemáticas, sino bueno, introduciendo la psicología como algo fundamental, y hablábamos mucho de esto, y entiendo que en el fútbol va a ser algo fundamental en los próximos años. Esta es mi respuesta convencional. Después tendría que reportarte hasta la conversación o hasta la presentación que ha hecho Lorenz sobre cómo están aspectos cognitivos mediante técnicas de visión por computador y los análisis que van realizando, y realmente esto ilumina y abre los ojos sobre la cantidad de información cognitiva que se puede extraer mediante cámaras, lo cual es algo realmente sorprendente y transgresor. En temas de formación, creo que hay un mundo que se abre enorme ahí. Entonces, yo tengo esa primera respuesta, que es sobre mi conocimiento, pero una vez que uno escucha hablar a Lorenz sobre este tema, pues se abre un abanico de posibilidades mucho más grande. El fútbol y la inteligencia artificial. Esa ha sido la primera ponencia de esta sesión de tarde, de la primera jornada del Golden Coach Congress. Jeff Alger, consejero delegado de S3G, muchas gracias. Lorenz Leidier, cofundador de S3G, muchísimas gracias por habernos acompañado, por habernos iluminado en esta ponencia. Esteban Granero, consejero delegado de Holocip, muchísimas gracias a los tres por haber estado aquí en esta primera jornada del Golden Coach Congress. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Buenos días para unos, buenas tardes para otros. Pues buenas tardes para Esteban Granero, buenos días para Jeff y para Lorenz. Enseguida continuamos con la próxima ponencia, Relación, modelo de juego y análisis de la estrategia operativa. Ponencia que va a correr a cargo de un exjugador internacional, de un entrenador de éxito, de Aitor Caranca, y de Juanjo Vila, uno de los integrantes de su cuerpo técnico, director además de la revista profesional de fútbol y fútbol sala, Fútbol Táctico. Será enseguida, ahora mismo estamos con la segunda ponencia de la tarde en esta primera jornada del Golden Coach Congress. Hasta ahora mismito.